una semana más nos introducimos en sus hogares para darles a conocer lo que acontece en el consistorio segorbino. Hoy nuestra invitada Ángeles Gómez. Muy buenas, Ángeles. Hola, Esperanza. ¿Y qué te parece? Estamos en veranito y empezamos a hablar de esas piscinas que se abrieron, como todos saben, el pasado 10 de junio y que ya en este casi mes pues se va notando la afluencia de gente, ¿no? Sí, claro, evidentemente se tienen que notar la afluencia de gente porque han hecho unas semanas muy calurosas y bueno, nuestras aguas invitan a que todo aquel turista o segorbino que quiera acercarse pues lo haga y que lo disfrute. Hacemos un balance positivo, como no podía ser de otra forma, porque este año, pues bueno, respecto a los años anteriores, hemos mejorado en cuanto al aforo que, pese a las restricciones sanitarias que nos imponían un aforo limitado, este año el aforo es del 100%, con lo cual tenemos más capacidad de usuarios y eso significa pues, que todos los días hacemos prácticamente un lleno total, tanto en Segovia Park como en las piscinas de Cárrica, que los fines de semana hacemos llenazo total. Y eso es buena señal, ¿no? Porque si hay lleno es porque la gente viene por primera vez o repite por otras ocasiones y es una buenísima señal que quieran venir, conocernos y conocer también el complejo acuático Segovia Park y la piscina de Cárrica. Y este año además, como las novedades que comentamos en anteriores programas, que hemos instalado dos toboganes infantiles, uno para el Segovia Park y otro para la piscina pequeña de Cárrica. Y que bueno, pues es la, digamos, la diversión de este verano. A todos nos gusta estrenar las cosas, ¿no? Y este verano pues hemos introducido esas dos novedades. Además, en el Segovia Park hemos reformado los cuartos de aseo del exterior. Durante este invierno se hizo esa reforma. Hemos puesto un techo de brezo para ampliar la zona de picnic en el Segovia Park. Y bueno, son muchas mejoras las que hacemos año a año. Es muy costoso, como todos los telespectadores sabrán, es muy costoso mantener estas piscinas, pero vale la pena cuando vas de visita y ves las caras de alegría de los niños y los no tan niños que se lo pasan muy bien en las piscinas, ¿no? Y bueno, en la piscina de Cárrica hemos hecho también obras en la sala de máquinas y eso también es un... Bueno, pues es una mejora que no es visible al usuario, pero era necesaria, ¿no? Y además también este año pues el restaurante, bar restaurante tiene un nuevo propietario, Snello, que ya viene de un restaurante con mucho bagaje en la ciudad de Valencia y que la verdad es que lo está haciendo muy bien, ahí hace tardeos y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos con el restaurante que tenemos, ¿no? Al igual que con el del Segovia Park. Y bueno, esas son las novedades que tenemos respecto a otros años y bueno, pues si pudiésemos resumir una sola frase es que hacemos un balance positivo del número de visitantes y de segorbinos que visitan nuestras piscinas de verano, que las disfrutan y que disfrutan de este clima tan nuestro que aunque es muy caluroso, pues también nos gusta disfrutar del ambiente veraniego que se respira en Segorbe. Aunque sabemos que no es de tu competencia el MAES, pues también es otro atractivo que entra en el paquete de turismo a la hora de los visitantes que vienen a conocer Segorbe. Pues ahora justo hace una semana que se inauguró el Museo Arqueológico, el nuevo MAES, que está renombrado, y depende de la Concejalía de Cultura, de mi compañera Marisa, y yo, bueno, ya en reiteradas ocasiones le he felicitado a ella y a su equipo por el excelente trabajo que han hecho para hacer una reapertura por todo lo alto. Y bueno, se aprovechó también para hacer un sentido homenaje a Vicente Palomar, que fue un poco, junto a Rafa Calvo y su equipo, el alma mater del Museo Arqueológico del MAES, ¿no? Y se aprovechó pues la reapertura con las nuevas instalaciones y con las nuevas mejoras que han introducido. Se aprovechó pues también para darle un merecido homenaje a todas las personas que han participado para que sea un museo catalogado y que hay muy pocos en la comunidad valenciana, ¿no? Y eso es una alegría y es un atractivo evidentemente turístico y cultural para Segorbe y es un recurso turístico más que Segorbe ha tenido y ahora lo tiene pues muchísimo más mejorado y que se suma al resto de centros de interpretación de Segorbe, ¿no? Que están las criptas, la torre
de la cárcel, el centro de interpretación de personajes ilustres y el centro de interpretación de la entrada de toros y caballos, ¿no? Y bueno, pues el MAE se suma ya a un nuevo recurso turístico del que estaremos encantados y que bueno, que espero que todos los segovinos que nos están viendo lo puedan visitar porque vale la pena y sobre todo dar la enhorabuena por el trabajo que se ha hecho. Y dos museos también importantes, bueno, un museo y también esa fortaleza de la estrella que, bueno, yo creo que es el atractivo que más acude la gente para visitar. Claro, nos hemos olvidado del centro catedralicio, que como no depende directamente del ayuntamiento, pues no lo contamos, pero evidentemente forma parte de los recursos turísticos segorbinos, ¿no? Y la verdad es que este año especialmente, que están de aniversario, pues nos ofrece muchísimo más cosas que apreciar, ¿no? Tienen verdaderas joyas pictóricas lo que tienen ahí en el centro catedralicio. Y luego, evidentemente, pues qué te voy a decir, ¿no? Del Fuerte de la Estrella, que ha sido pues como el niño pequeño que tenemos entre sábanas, ¿no? Y bueno, pues recordar que está abierto hasta medianoche, ahora en la época estival, y que puede visitarlo cualquier persona pues prácticamente, como ya digo, 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Y pueden además hacerlo acompañados de la audioguía que ya se instaló el año pasado para que pudiesen conocer todos los turistas la historia de la fortificación. Y además también se suma a la audioguía que tenemos en lo que es el casco histórico de Segorbe, ¿no? O sea, que tenemos dos audioguías para que puedan visitar los segorbinos nuestra ciudad y los visitantes, evidentemente, también, que la visiten, la disfruten y que la sientan suya. Y también el Museo del Aceite, pero ya vamos a pasar a conocer esas fiestas que vamos a tener este próximo mes. Y lo más cercano a nosotros es la festividad de San Cristóbal, que tendrá lugar esta misma semana, el 10 de julio, San Cristóbal. Y cuéntame un poco, avánzame, ¿qué es lo que se va a hacer este año? Bueno, pues julio es un mes frenético en cuanto a fiestas de barrio. Y bueno, el año pasado ya recuperamos la tradición de la bendición de vehículos, de camiones y de vehículos, y de coches, perdón. Y este año pues hemos seguido pues bueno, festejando una fiesta que en Segorbe, me imagino que todos recordaremos, que era muy popular, ¿no? Las fiestas de San Cristóbal, del barrio de San Cristóbal y de la calle San Cristóbal. Y bueno, pues empezaremos el sábado con a las 9 de la mañana con el disparo de cohetes, que es siempre tradicional y que va a cargo del ayuntamiento. Y luego a partir de las 12 la bendición de vehículos por el recorrido habitual que se llevó a cabo el año pasado. Saldrán desde la avenida Juan Carlos I, subirán por Avenida España hasta llegar a Orfelino Almena, Bonifacio Ferrer, y en la puerta de la iglesia de los franciscanos pues se procederá a la bendición por parte de la autoridad eclesiástica, que en este caso será don José Manuel Albalat. Y bueno, estaremos la corporación municipal pues también está invitada a asistir y a ver pasar con alegría todos los vehículos que quieran ser bendecidos, ¿no? Y luego ya por la tarde, a las 6:30, en la calle San Cristóbal, habrá una fiesta infantil con cucañas y reparto de horchata y fartons, que también van a cargo del Ayuntamiento de Segorbe. Y al día siguiente, a las 9, pues disparo de cohetes, y a las 10, misa en la catedral, ¿no? Desde aquí sí que me gustaría agradecer a todos los vecinos de la calle San Cristóbal, en especial pues a Gregorio Escuder, que es es el enlace que tengo, que es una maravilla trabajar con él, ver la ilusión que tanto él como el resto de vecinos ponen en estas fiestas, en la recuperación de estas fiestas, y no en la recuperación, sino en que se queden, que se instalen, que sean ya parte nuestra, o que sigan, que vuelvan a ser parte de nuestras fiestas tradicionales, ¿no? Populares de Segorbe. Y luego acabaremos el mes con las fiestas de la Plaza del Ángel, muy cercanas también a la calle de San Cristóbal, y que bueno, estamos cerrando todavía el programa festivo, pero sí que puedo avanzar que bueno, el 29 de julio, miro las fechas para no equivocarme, el 29 de julio pues comenzaremos con un recital de zarzuela a cargo de la compañía de la segorbina Noelia Castillo, que bueno, hace pocas semanas actuó en Segorbe y nos quedamos impactados por la voz maravillosa que tiene. Y he de decir que me hace mucha ilusión porque éramos compañeras de clase y ahora, pues bueno, la veo triunfar y la verdad es que es una satisfacción, ¿no? Poder traer a personas como ella con ese pedazo de voz
y bueno, que nos haga un recital de zarzuela en nuestras calles, ¿no? Y sobre todo en la Plaza del Ángel, y es un atractivo turístico más también y cultural que los segorbinos tienen a su alcance, y que ya te digo que será el 9 de julio a las 10:30 se comenzará el concierto, ¿no? Y luego a partir de ese día, pues bueno, tendremos diferentes actividades que todos los telespectadores podrán ver en la agenda cultural. Se vuelve a recuperar la ofrenda de flores por parte de las chicas de la corte al Santo Ángel Custodio, que bueno, pues se contará también con la participación de la Sociedad Musical de Segorbe. Y bueno, pues tenemos un fin de semana cargadito de actividades, como no podía ser de otra forma y como viene siendo habitual durante estos fines de semana que han sido realmente ajetreados y frenéticos. Y de fiestas nos vamos al área deportiva y me gustaría que nos hablaras un poco del CADES, de esos horarios y del cierre que va a tener lugar para el mantenimiento de las instalaciones. Sí, bueno, pues después de tanta fiesta, yo siempre digo que viene bien, ¿no? Ya hablar del centro acuático deportivo en el que se disponen de sala de máquinas, de actividades dirigidas y de la piscina climatizada, ¿no? Y bueno, hemos reiniciado julio con el nuevo horario de apertura. Es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Eso se queda como siempre ha estado. Y durante los sábados de 8 a 2 por la tarde cerrado y los domingos también cerrado. Son fechas que la verdad es que la gente pues busca otras actividades al aire libre. Es lógico y normal que disfruten de las piscinas de verano o de cualquier otra actividad, como ya digo, al aire libre. Entonces, viendo las cifras comparativas de otros años, que ya casi 11 años, pues vemos que durante estas fechas el número de gente, de usuarios baja y muchas veces económicamente no compensa tenerlo abierto, ¿no? Y luego sí que ya avancé, si no me equivoco, en anteriores programas, que del 15 de agosto al 15 de septiembre volveremos a cerrar las instalaciones. Durante estos 2 años de pandemia no nos hemos cerrado porque la gente tampoco teníamos otra actividad que hacer y lo hicimos como una especie de servicio al ciudadano y además tampoco hubieron fiestas. Entonces mantuvimos hasta el 15 de septiembre la apertura de las piscinas de verano y el CADES no se cerró. Este año, al recuperar la tan ansiada normalidad, es lógico que volvamos a los horarios tradicionales y cierto es que no se puede esconder que durante ese mes se procederá al mantenimiento de las piscinas y las instalaciones, que en muchas ocasiones con la apertura pues no se pueden hacer determinadas mejoras internas en sala de máquinas y ya ha llegado el momento que este mes de cierre se va a aprovechar exclusivamente para hacer tareas de mantenimiento importantes que hay que hacer en la sala de máquinas. Son 11 años lo que ya está abierto el centro acuático deportivo y es necesario mantener las instalaciones en correcto funcionamiento. Así que esos son los horarios. También las personas interesadas pueden ver los horarios de clases dirigidas que los telespectadores probablemente estén viendo ahora en sus pantallas. Y bueno, el otro día bueno, soy usuaria, como siempre he dicho, del CADES diaria, ¿no? Y lo comentaba con el resto de compañeros de ahí del centro y me comentaban que han habido bajas, pero han habido muchísimas más altas durante este verano, sorprendentemente. Nunca había pasado, siempre durante los meses de verano pues bajaba el número de altas. Y bueno, este año pues han aumentado el número de altas, pues bueno, pues gente que quiere hacer deporte cuando sale de trabajar o bien a primera hora de la mañana. Así que bueno, pues este año está siendo un verano atípico en el CADES, pero bueno, seguimos manteniendo las instalaciones y seguimos manteniendo los horarios del resto de años que nos preceden. Ángeles, se nos olvidaba también ese balance de las fiestas de San Antón, que aunque no se han realizado en su fecha normal, como es en enero, 17 de enero, las hemos tenido en verano y han sido todo un éxito. La gente tiene ganas de toros. La gente tiene ganas de toros y tiene ganas de disfrutar de la vida, ¿no? Y la verdad es que hace unos fines de semana procedimos a la bendición de animales que se tenía que haber llevado a cabo en enero y justamente lo realizamos el fin de semana, yo creo que más caluroso de lo que llevamos de verano. Y la verdad es que esta pandemia nos está trayendo imágenes pues atípicas, ¿no? Que no estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a bendecir los animales con abrigo, gorro y bufanda y este año prácticamente
prácticamente lo hemos hecho en bikini, ¿no? Como aquel que dice. Y bueno, es una cuestión atípica, pero bueno, con la Asociación de San Antón también es otra asociación que se trabaja fenomenal con ellos, con Amparo, que es nuestro enlace, y quiero agradecer el trabajo que la asociación hace, que todos sus componentes hacen todos los años, ¿no? Y que la verdad es que trabajamos muy, muy bien con ellos. Y luego el fin de semana siguiente, que se celebraron los toros, y bueno, pues me consta que fue un éxito total y que la gente, es verdad que tenemos ganas de fiesta y sobre todo también tenemos ganas de toros, de fiestas taurinas. Y aunque costó un poquito, para las fiestas del Corpus pudimos tener los 6 gigantes, porque faltaban llevadores, pero se consiguió al final. Faltaban llevadores, ahora ya hemos conseguido tener a 6 llevadores que sacaron los gigantes y los cabezudos durante el fin de semana del Corpus. La verdad es que fue una carrera contrarreloj, ¿no? Llevábamos trabajando prácticamente desde febrero buscando llevadores. Entiendo que es muy complicado porque, bueno, pues es un esfuerzo físico el que hay que hacer y no todo el mundo está preparado para llevar ese peso sobre sus hombros, y también es cierto que bueno, es sacrificado porque durante esos fines de semana de tanto del Corpus como de fiestas patronales los llevadores tienen que estar pues llevando, cuando todo el mundo está de fiesta, ellos están trabajando, ¿no? Pero la verdad es que han hecho un grupo muy, muy bueno de trabajo, y pues también quería aprovechar este momento pues para darles las gracias y la enhorabuena por el trabajo que realizaron durante el Corpus, y sobre todo animar a todas las personas que nos están viendo a que, si están interesados en formar parte de la bolsa de llevadores de gigantes, lo pueden hacer llamando al ayuntamiento o enviándonos un correo electrónico, y estaremos encantados de meterlos en la bolsa. Y lo que también se rumoreaba, viendo a esos dos gigantes pequeños de niños, que bueno, ahora ya tenemos al rey y la reina, pero ahora nos faltan el chino y la china y el moro y la mora. Sí, bueno, es un proyecto que vamos a trabajar para inculcar la tradición de llevadores de gigantes en los más peques de la casa, ¿no? Y vamos a, bueno, pues en próximos meses veremos a ver qué es lo que podemos hacer. Tenemos una ligera idea, pero como todavía está en basto, no está hilado, pues sí que me gustaría contarlo cuando ya esté todo más cerrado. Bueno, pues por lo menos dejamos tranquila a la gente, sí. Y quizás el próximo año tengamos gigantes pequeños y gigantes mayores. ¿Y Ángeles, nos hemos dejado algo? Pues seguramente nos habremos dejado algo, ¿no? Pero animar a toda la gente que nos ve y que no nos ve, que bueno, que aprovechen estos meses estivales para disfrutar de Segorbe, para disfrutar de todos sus encantos y de cogerse la agenda cultural, que siempre la lees, y bueno, pues animarse a asistir a todos los actos que se hagan, porque Segorbe tiene actividad y tiene actividad para diversos públicos, ¿no? Y es importante que la gente conozca esa agenda cultural para que pueda sumarse a esas celebraciones o a esos eventos. Y sobre todo también me gustaría otra vez, y por desgracia, volver a retomar que bueno, parece ser que estamos en una nueva ola de contagios de COVID, y sí que pues habría que retomar las viejas costumbres que decíamos, bueno, pues que mantengamos la coherencia, la sensatez, que utilicemos en los casos necesarios la mascarilla, la distancia de seguridad y sobre todo la higiene corporal, ¿no? Y eso es importante porque si queremos tener unas fiestas o que queremos disfrutar del verano, pues lo tenemos que hacer en esta ocasión otra vez con las debidas precauciones que se nos exige. Pues muchas gracias, Ángeles, y nosotros ya nos resta solamente emplazarles para la próxima semana, que un concejal vendrá y nos contará qué es lo que sucede en los últimos días en el consistorio segorbino. Nos vemos la próxima semana.
Thank you.